La tres de espejo sale 6. Profesor, Está micrófono está silenciado. apagado. Perdón, perdón. Ya, me olvidé. Ya. Entonces, de acá tenía que A es 1 al ojo. Luego Profe, orden. la 3 espejo, ¿cuánto sale? Sí, sale 6, sí sale 6. Sí, te había dicho que sale 6, solo que está el micro apagado. Ya. Ya, como A es 1, reemplazo, ¿no? Reemplazo y sería 1 BC. Luego sería B. Sería un oh, Profe, la bueno. 3. 1C. La 3 sale 6, la 3 espejo. No, la 3, la de rojo. Ah, tómale una foto. Sale 19. ¿Ya? ¿Las tienes? Ya, profe, gracias. Ya, listo. Entonces, luego viene 1C, luego viene B1. Ya, ¿Me podría volver, profesor? ya, a ver, antes de seguir. Chichero, ¿por qué solo seis? Se vale 3 entonces. ¿Por qué ¿Qué, sale profesor? 6 en la 3 espejo? Aplicas una propiedad de suma de números, o sea, la resta de números al revés. Entonces, en D vale 9 y G vale 8. Y después lo pones como una resta de horizontal, a veces menos CBA rayita 1 de G, bueno, 1, 9, 8, Ajá, lo que dice y su ya lo demás. compañero. Lo que dice su compañero por dos. Esta suma va a ser 9. El del centro es 9. ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque ya ha probado antes, ¿no? De esto. Estos temas, Lo tuve que buscar en internet, ¿eh? Porque no estaba seguro. Ya. Pero A menos C no es uno. Claro, A menos C sería 1. Sí, Y pero lo factorizo arriba. no necesariamente, ¿ah? ¿Eh? Porque puede que haya prestado una unidad. Así que podría ser que Sería A menos 1 menos C A. es 1. Ajá, algo así. No recuerdo Podría cómo ser. lo hice. A menos 1 menos C es igual a 1. Entonces A menos C es igual a 2. Y la primera sería 10 menos C menos A igual a 8. Y Claro. después C menos A es igual a 2. Así es como que las operaciones, ¿cómo se llama? A menos C igual a 2, C más A igual a menos 2. Le multiplico por menos abajo, sería A menos C más A igual a 2 positivo. Sumas y te sale que 2A menos 2C es igual a 4. Después sacas mitad y te sale que A menos C es igual a 2. Y lo multiplicas por 3 y te sale que 3A menos 3C es igual a 6. Así ya Pero lo bueno, entendí. una vez ya tienes que cumplió, ¿no? Por ejemplo, que ya sabes que A menos C es igual a 1 y esto no te va a cumplir. Y luego tienes ¿cómo sería? A menos 1 menos C es igual a 1. Una vez que ya llegaste a esta conclusión, ya te salió el problema, ¿no? Porque multiplicas por 3 y ya salió 6. La verdad, no, no me había dado cuenta. Claro, ya no tienes por qué Esta vuelta complicarte me más la tenía que vida, hacer, sí. profe. Yo Claro. pensaba de que no prestaba nada, por eso que me salía 3. Claro, o Ah, ya sea. sí, ¿no? Ya lo hacía yo hace rato, solo de que no me di cuenta. Estaba concentrada en hacer ¿La mi 3 de Zoom espejo sale 2 plus 1? de No, ecuaciones. sale 6, mira. 3 por A menos C, ¿sí? Ya, ahora sí, voy a tomar la foto. Un ratito. Todos con su Me cámara, ajusté por mucha favor. vuelta en mi sesión. Claro, no des tanta vuelta al grano. Fíjate siempre qué te piden, cosa que abrevias pasos, ¿no? Ya no haces cosas por las Sí, puras. no me había dado cuenta. Ya. A ver, la foto. Igual me Tres. salió, eso cuenta. ¿Y Ya, si el eso cuento cuenta. sale? ¿Cero? Seis, seis, seis. Sale Tres, seis. dos, uno. A ver, espere. Ya está. Ya está la foto. Ahora sí, segundo S.
Profe, en la 4 C vale 3, ¿no? No sé, a ver, lo voy a ver resolver ahorita. Un toque. Ya, me había quedado acá en la 4. Voy a terminar de copiarlo. Ya, esto es ACBA. A, C, B, 1. Entonces, ¿qué valor podría ser C? Bueno, al ojo diré que C vendría a ser, bueno, No, no, por ah, si le la doy, verdad, ¿no? si le doy 1, no va a cumplir, ¿no? La suma. No, Sería 4. sería. Si le doy 2, tampoco, 3, tampoco, y así se van a dar No. cuenta que la única posibilidad va a ser C0. ¿Está bien? Sí. Prueben con todos los No sé, no sé por números. qué yo la había igualado a 2000. Del 0 hasta el 9, y ninguno cumple. No, del 1 hasta el 9, Ajá, ninguno cumple, del solamente 1 hasta el 0. 9 ninguno va a cumplir para que termine en 1, sumándole 1, claro. Entonces, C vale 0. Ya. Si C vale 0, lo que usted puede hacer son dos caminos. El primer camino es el que es razonamiento matemático, ¿no? El que se vendría a ser en el del curso. 1 ve 0, ve 1, 0, 1, 0, ve 1. A ver, 1, 0, B1. Y el primer camino es razonamiento matemático. Y el segundo camino es aritmética con álgebra, ¿no? Si hacemos razonamiento, bueno, sería, probemos un número tal que me cumpla esto. Ya. Y en la primera columna ya tenemos, ya no podemos hacer nada. Así que nos fijamos en la segunda columna. Sería B más 2 más B igual a un número que termine en B. Eso sería 2B más 2 igual a un número que termine en B. Pero como no me sé el número, vamos a la siguiente columna. Necesariamente estos cuatro números, miren, si nosotros le diéramos a B9, sería 9 y 9, 18 y 1 y 1, 20, ¿no? Y llevaría 2 y acá sería 9, ¿no? Pero 9 y 1 vendría a ser 10 y 2 que llevo sería 12. Entonces no va a tomar el máximo, ¿no? Entonces necesariamente tendría que llevar 1 acá, ¿sí? Creo que ves 8. Claro, paciencia, paciencia, claro. Necesariamente tendría que llevar 1. Entonces sería 1 más 1 más B igual a 10. Y ahora sí, B sale 8, ¿sí? Como B sale Yo 8. no. ¿Qué? Yo hice 2B más 2 es igual a B más 10. Ya, también. Sí, no hay problema. Por algún lado debe de salir, ¿no? Ya. Pero yo lo vi por el otro lado. A ver, para saber si es que todos me entendieron. Sarumi, ¿me entendiste? ¿Yo qué? ¿Me entendiste? ¿De ¿Están ¿Qué? levantando, profe? Este problema. Ah, eso sí estoy pensando. Ya, Eso no, sale no. con. No, mira, siempre mira la pregunta. La pregunta es A más B más C. Así que respuesta 9. 9. Exacto. Bien, Mejor le borro esto para que no se confundan. no, por eso. Ya está. Ajá, con eso, Acá pero tienen A. Acá tienen B. por eso, con eso se calcula. Y acá tienen C. Esa parte de Ya. Ese es el camino del razonamiento matemático. Ya. Y si quisieran otro camino, bueno, sí, también hay otro camino. Miren, descomponemos el número. 100 más, podría ser 10b, más, ese es el primer número, ¿no? El número que está acá. Oye, pero no puedo creer Descomponemos el ahora segundo porque era el número, siglo pasado. sería Yo creo que sí confundí los 100b cálculos que hemos hecho. más 10 Dios. más 10 más 10b más 1 igual a, bueno, Mucha cosa, descomponen profe, mejor déjalo ahí. y salen el b, ¿no? Pero les va a salir, ¿no? Ya, les va a salir. Por ahí ya les va a salir otra cosa. Pero van a llegar a un número, ¿no? O sea, cualquiera de los dos caminos los pueden tomar, ¿ah? ¿Eh? Profe, yo no entendí cómo usted lo dice, yo lo hice por tanteo. Ya, claro. O sea, no hay problema. De hecho,
La idea es que lo hagan como ustedes crean conveniente que lo puedan hacer, ¿no? Sí, yo también al inicio lo hice con tanteo y ahorita se me ocurrió hacerlo así, la verdad. Al inicio empecé a probar, ¿no? A ver qué pasa si ves uno, qué pasa si ves dos, no, no se acerca, tres, cuatro, y ya pues llegué al ocho. Yo Ah, no, llegué yo hasta... primero intenté a 9, pero dije, ah, ya, pero con la 9 me va a salir que B es 0, así que mejor un número antes y me sale que 9 más 9, 18, y justo cuadra. Ah. Yo también, yo primero intenté con la 9. Ya está. Ya, entonces, ustedes resuelven el 4. Ya se los dejo Vale. para ustedes. Sí, el 4 está facilito también. ¿Así? Sí. Bueno, no sé, al menos en la ¿Lo otra puedo sección. interpretar como 45,9m? ¿O no se puede? Creo que no, ¿ah? ¿Eh? A ver, 10 más Yo 20 hice más como 30. que. Tengo una idea. 450 Por más decir. 9. 450, no. No, A pues ver, porque profesor, sería 9 por 10 si tú lo sobre 2. descompones, sería... Sería Sería 10 más 20 más 30 hasta el 90. 50. Ajá, hasta el 90. 450 más 9M, ¿no? Ajá, sí, 450 más 9. 9 por 10 entre 2, 45 por 10, sí. 450 450 más más 9M. 9M. Sí. Sí, así podrían empezar a resolverlo, ¿no? Ya, van a llegar a que la respuesta va a ser 8. Ya. Listo. Ahora sí, continúa el siguiente ejercicio. Ya. Siguiente ejercicio. Ya, a ver, acá hay, siempre van a ver, en la gran mayoría de ejercicios hay varias formas de resolverlo, ¿ya? Yo en esta, lo que hice fue al gato lo descompuse, ¿no? Cat, me dicen, ¿no? 548. Le sacamos mitad y le volvemos a sacar mitad. Si le sacamos mitad, a ver, sería 274. Y si le volvemos a sacar mitad, es 137. Y acá, bueno, 137 es primo. ¿Ya? Entonces le sacamos 137ava. ¿Ya? ¿Cómo saben si un número es primo o no, ah? Memoria. Ajá, ya. Vamos a ver teoría de números primos. 2 semanas de números primos seguiditas. ¿Ya? Así que no se preocupen. Si un número es primo, para saber que un número es primo, nosotros tomamos raíz cuadrada del número, raíz cuadrada al número que quieran, y vemos, digamos, ¿no? En este caso, 137. Si le tomamos raíz cuadrada, va a salir 11, 11 coma tanto. Ya. Entonces empezamos a probar los primos que estén antes que este número. Y vemos, ¿no? Si es que son factores del número. Si es que son factores, bueno, este número todavía no es primo. Pero si es que ninguno de los primos anteriores es factor de, entonces este número es un número primo. No se preocupen que eso lo vamos a ver en aritmética. Ya. Listo. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades acá que yo tendría? Bueno, la primera posibilidad sería que sería 137 por 4. Y esto vendría a ser 548. La segunda posibilidad sería 274 por 2. Y esto es 548. Y la tercera vendría a ser el 548 por 1, ¿no? Solamente estoy viendo este caso, ¿ya? Y esto es 548. Ya. Ahora, ¿con cuál cumple? ¿Cuál se le parece? Me perdí. Uno de estos tiene que parecérsele, ¿no? Miren, acá tienen el número, ¿no? O sea, este vendría a ser cat. Todos los de acá van a ser cats. Cat, cat, cat. Y todos están multiplicados por C, ¿no? El único que está multiplicado por su primer número, ¿no? Porque miren, acá me dicen, de cat multiplicamos por el primer dígito. ¿Está bien? El número de primer lugar, ¿sí? El número de tres cifras por el número de primer lugar.
¿Se acuerdan, no? Orden y lugar. Ya. 274. Exacto, el único es este. ¿Sí? 274 por 2, ¿no? 274 por 2. Entonces el C vale 2, el C vale 2. Profe, para serle sincero, no entendí qué hizo. El A vale 7, ¿serio? El T vale 4. Descompuse el 548 en sus factores primos, ¿ya? ¿Para qué? Para saber cuáles podrían ser el producto de estos números, ¿sí? Descompuse. Le tomé mitad. Ah, ya. 274. O sea, usted se está enfocando en lo de la izquierda, no en la derecha. Bueno, los dos, podría decirlo, ¿no? Claro, bueno, en lo de la izquierda para poder resolverlo, sí. Uh-huh. Miren, 548, le tomé la mitad, ¿no? Al tomarle la mitad, sería 274. Saco mitad nuevamente, 137. Y acá saco 137 ABA, ¿no? Y me saldría 1. Entonces, ¿escogí 548 porque es el número 3 atrás? No, escogí 548 porque acá me dice 548. Entonces, este fui descomponiendo, ¿ya? Y empecé a probar, ¿no? A ver si es que con este me liga, me ligó, pues, ¿no? Me ligó y sale la respuesta, ¿ya? Y no necesité de los otros datos. ¿Sí? ¿Y qué me pide? ¿Al cuadrado? ¿Te piden al cuadrado? Ya, bueno, ustedes lo elevan al cuadrado, ¿no? Elevo usted, profe, ayúdenos. Ya, ahí está, respuesta. ¿Me puede ser la 4 espejo? ¿La 4 espejo? ¿4? ¿Cuánto sale la M? ¿Cuánto debe salir de M? Porque si no, yo es tengo 4. M es 4. Más 9. M es 4. ¿M es 4? Sí, M es 4. Ya, pero si yo sumo 450 más 36, me sale 486. Pero claro, me dice que el 486 es igual a Y06. No cumple. No, ya, no es Y06. Dice el O es diferente. Ah, ya, es una O. Sí. Ya. Entonces ya me salió, profe, gracias. Ya. Ya, a ver, respuesta. Sarumi, ¿me entendiste este problema? Sale 8. Algo. Para asegurarme, pues, de que has entendido. Prácticamente no entendí nada. ¿De verdad? ¿No? Solo le tomé mitad. Le tomé los factores primos al 548. Le saqué mitad, luego mitad, 137. Y dije, ah, ya. Entonces empecé a probar, ¿no? Podría ser 137 por 4 el número. Podría ser 274 por 2. Podría ser 548 por 1. Una de estas tres posibilidades tiene que ser la que está acá. No, la primera, para el número 548. ¿Ya? Estuvo complejo. ¿De verdad? ¿Estuvo complejo? No, profe, facilito. Qué raro. Bueno, ya en su libro les han puesto otra solución, ¿ya? Yo particularmente prefiero esta, pero en su libro le dicen, tomamos el máximo común divisor del 548, el 1918, y el 1096. ¿Ya? ¿Saben sacar MCD y MCM? Sí. ¿Sí? Creo que sí sé. Ya, el máximo común divisor son todos aquellos factores que van a dividir a estos números, ¿ya? Y bueno, el máximo común divisor sería 2 por 137. ¿Ya? 2 por 137. Ya, entonces parten con esto, ¿no? Parten con esto y con eso empiezan a hallar, ¿no? O sea, empiezan a probar nuevamente, a ver cuál cumple. Pero, bueno, no, para mí no es necesario que tomar el máximo común divisor. Yo lo hallé así. Así que, bueno, obviemos esta solución. Y de repente por ahí no se acuerdan sacar el máximo común divisor y se van a marear más de lo que pueden ya estar. Sale 75076. ¿Cómo? Sale 75076. 75076. Ah, ya, 75, la respuesta. 76. Ah, ya, elevado, ya. Ya. Te recomiendo a decir el número. Ya, sí, me imagino. Ya. Entonces, hasta ahí ya tienen el primer problema. Estaba facilito.
Y ahora viene el problema uni. Ajá. Ese problema. ¿Se les ocurre alguna? Ah, no. Bueno, también. Según yo, había una propiedad de cuando multiplicas números con 999. Había una propiedad, la de verdad. I. Yo tampoco me la sé. Yo no me la, la sé. Es 9. Así, lo juro, no me sé la propiedad. Pero no es necesario saberla, mira. Según yo, había. Y es 9, ¿no, profe? Creo que sí. Sí. Ya, miren. Uni, lo vamos a multiplicar por 1000 menos 1. Esto vendría a ser uni, 3 ceritos, menos uni. Tienes 2. Ya está, su compañero está on fire, ¿eh? Nos ubicamos. Entonces, uni es 639. Bueno, pero hablando de eso. No, creo que sí. 629. No, 39. ¿Por qué? N debería ser 2. Ya, a ver. Tranquilos. Ya. ¿Qué hacemos? Empezamos a restar, ¿no? Como restamos normalmente. Entonces, prestamos una unidad. Uh-huh. Esa, ¿no?, es la propiedad que le decía, profe. O sea, propiedad, entre comillas. Volvemos a prestar y volvemos a prestar. Si nos prestamos, ¿no?, acá quedaría 10, pero como volvimos a prestar, esto sería un 9. Esto también sería un 9. Y este vendría a ser el 10, ¿no? Entonces diríamos, 10 menos i es igual a 1. Ah, ya entendí. Y vendría a ser 9, ¿sí? Acá me quedó 9, así que diré 9 menos n. N vale 3. Ajá, n vale 3. 9 menos u. Vale 5. No, 4. Claro. Ah, ya, y el U es 5. Uh-huh. Ahí está. Uni. ¿No te convenzo? No, yo pensaba que N era 2. Ah, casi, ¿ves? Es que restas 1000, pues. Restas 1000 menos 1. Ajá. 9N más 8 es igual a 26. Y sí cumplía que N era 2. Ya. Yeah. Ya, entonces me piden uni, 9 más 3 más 5. 9 más 3 es 12, más 5, 17. Ya está. ¿Sí? Lo que importó acá es más que nada el cambio, ¿no? El cambio de ponerle 1000 menos 1. Así les pueden dar un número de 6 cifras de repente y con 6 nueves. Y van a ser exactamente lo mismo, ¿no? Sí, Sarumi, a ver, ¿estás? ¿Está bien? ¿Este sí lo entendiste mejor? Uh-huh. Ya, bacán, entonces sí. Estamos bien. Ya, a ver. Me avisan si es que ya lo tienen. El 3 es una broma. Así que ya saben la idea. Ah, ya. Uno parecido a este va a venir en su parcial, ¿ya? Ya, apúntenlo. Para que lo repasen. No, al 2. Bien. Con más letras. Ya sé cómo hacerlo más rápido. Sin estar escribiendo todo eso. Claro. Ya. Miren, les estoy avisando. Ya. A las dos aulas le he dicho lo mismo. ¿Qué dijo, profe? No escuché. ¿Puedo repetir? Que va a venir para el parcial. Chicharo, 3 parece que... Ay, sí, no sé. No puede ser. ¿Y va a venir, profe? Va a venir este problema para el parcial. Uno parecido. ¿La dos? Sí. Uno parecido con más letras, ¿no? De repente le pongo, no sé, 10 letras. 8 letras. Pero la idea ya la tienen, ¿no? En vez de uni, no lo pone. San Marcos, escribo. O Villarreal, de repente. Completa la palabra, sin abreviar. Claro, sin abreviar. Universidad Nacional San Marcos, algo así. Universidad de Ciencias Aplicadas del Claro.
Algo así, ¿no? Ya, ahora sí, seguimos, ¿ya? Ya, este problema, les he Profe, dicho no que copié, es... no copié, profe. Tomen una foto, pues. ¿Qué te demoras, ah? ¿Eh? Bueno, profe. Ya, bueno, No, pero... voy resolviendo la 3, ¿ya? Así, conversando, lo resolvemos. Miren, ahí dice que tiene un número UNMS y le sacan raíz a décima y eso es igual a A. Eso, Entonces, entonces UNMS es al cuadrado. no, A elevado a la A. ¿Sí? A elevado a la A. Como UNMS vendría a ser A elevado a la A, empezamos a probar, pues. Claro, con 1 no va a llegar a un número de 4 cifras. Con 2 peor, porque sería 2 al cuadrado, 256. ¿no? No, pero Ya. Con 3 tampoco, ¿no? Porque sería 3 por 3, 9. Por 3, 27. 9. Ni con 20, tiene que ser mayor de 20. Ya. No, con 9. No, No, ¿cuál con 9? menos. Tranquila, Un número tranquilo. menor. Ya. Con 4 va a llegar hasta el 256, ¿no? Porque sería 4 por 4 por 4 por 4, ¿no? Ya, ahora sí, ¿ya lo tienes, Gonzalo? Gonzalo. Y profe, hace rato. Ahí ya. Avísame, empieza, pues, avísame. Ya. Sí, le dije, Profe, déjeme, falta bien un poco. Oh, profe, déjelo, ya, déjelo, déjelo. Creo que lo hacen a propósito, Sí, profe. ¿no? Ya, 1ms, ya bueno, le pides a tu compañero. Este es igual a A elevado a la No A. me importa. Ya. Entonces, 6, 7, 8, 9. estábamos que le damos a la Hay 5, 4, ¿no? ¿no? 4 a la Con 4, 4 no ¿cuánto? cumple con 6, Sí. 7, 8 y 9. 2, 5, 6. Con un A5, ¿qué pasa? 5 a la 5. Sería No, pero 25 por 25, 625 por 5, 3125, ¿correcto? Al ojo nomás. Si no, no, no es eso. ¿cómo que no? Ah, ya sé que me confundí. Ya. Ah, 6, 6 a la 6. 6 a la 6, ya bueno, multiplican con su 316 calculadora y va a por salir 216. 4, 6, 6, 5, 6. ¿Ya? Entonces se pasó, ¿no? Entonces ya se Ya lo pasa, saben de hallamos. cumple con el 5. Exacto, cumple con el 5. Ya está, ya. Entonces ya. Entonces me piden U por N por M por S. Esto es 3 por 1 por 2 por 5. 2 por 5, 10 por 3, 30. Ya está. Y este problema ha venido en San Marcos. ¿No? ¿Así? Universidad Nacional Mayor San Marcos. ¿Cuál es la más larga? O sea, sin abreviar. Ah, la más larga, no sé, ¿eh? Ni idea. ¿Del Perú? Ya. Entonces, seguimos. Ya, ese problema se los dejo a ustedes para que lo intenten, porque es parecido al de Uni. Al... No, perdón, ¿a cuál? Vimos un problema parecido de estos. No, no hemos visto uno parecido, creo. O sí. Yo recuerdo que sí Ese es hemos visto parecido a uno la parecido. tarea. Es parecido a la tarea. ¿Ah, sí? Profe, regrese, profesor, a la 3. Estaba viendo si es que ya teníamos uno parecido. ¿Cómo la 3, profe? La 3. La Está 4, no, pasando. la 2, diría. La 2. La 2. Ya, a ver, tómale una foto. Ya se nos agota el Rápido. tiempo. Profe, la 3. Ya, ahí voy, ahí voy. Un toque. Oye, hemos avanzado lento, profe. Sí, hoy día hemos avanzado lento. Pero la idea es que entiendan, ¿no? Así que no hay problema. 15, 6, 25, raíz, ¿cuánto es? ¿Cómo? 15, 6, 25. Ah, raíz de 15, 5, 6, 25. A ver. 125. Ya, la 4 se las dejo a ustedes para que lo resuelvan. Tan facilito. Van probando valores. Ya. No hay más. Voy con la ¿Ya tenemos 5, que ¿ya? enviar o solo lo resolvemos? No, ya lo resuelven luego, ¿no? Ya, listo. ¿Va a vender en Voy. el parecer o algo? No, no sé. De repente es tu global. De repente. Escucha. Dímelo. No hay una incoherencia.
Ah, ¿cómo? Ya nada. Acá en mi texto dice menos. Ah, ya no, sí, es con por, ¿verdad? Cámbiale ya, es con por. Ya, listo. Entonces sigo. Uno, ratón. Ah, ya, se parece a esta, pues. Sí, justo iba a ser esta porque la otra se le parece. Ya. Uno, RATON por tres. Ratón. Uno. Ya está. Vamos con verde. El único número. Tiene siete. Exacto. El único número con el cual se puede multiplicar para que termine en uno va a ser siete. Entonces, N7. ¿Ya? Luego, borramos. Para que se vea más ordenado. Y ponemos el 7. Ya está. Con moradito ahora. Lleva 2. 3 somos 20, claro, es igual a 7. Llevamos 2. 3 por qué más 2 me da algo que termine en 7. 5. Claro, tiene que terminar en 5. Tiene que terminar en 5. Para que termine en 5, la única forma es que el O sea 5. ¿Sí? La única forma. Listo, vamos con otro color. Ya, acá sabemos que es 5. Acá sabemos que es 5. Fue 3 por 5, 17. Llevamos 1, ¿sí? Y ahora llevamos 1. Y acá es 5. Tiene que terminar en 4 8. Más 1. Me da 5, ¿no? Ya, claro. Entonces, el T tiene que ser 8 necesariamente. ¿Sí? Ya, ahora ya tenemos que esto es 8. Y esto es 8. Entonces, 3 por 8 era 24 y 1, 25. Llevamos 2. 3 por qué me da un número que termine en no sé qué más 2. Me da 8. O sea, 2. Tiene que terminar en 6 el número. 2 por 3, ¿no? 6 más 8. 3 por 2. Necesariamente el A tiene que ser 2 para que termine en 6. ¿No? 6 y 2 son 8. ¿No? Entonces el A es 2. No lleva nada. El A es 2. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí tenemos que el A es 2. ¿Y el R cuánto sería? Entonces, R. 4. Claro, no habría otra forma que fuera 4, pues, ¿no? 4. Claro, porque 3 por 4, 12, llevamos 1. Más 1. 3 por 3. Claro, y esto vendría a ser 4. ¿Ah? 4. Y me piden R-tón. Entonces sería R, T, O. 4, 8, 5, 7. N. Ajá. Ya está, facilito. Continúo. Ya. Dice, e indiquen qué cifra termina. Ya. Entonces sería el 219 lo elevamos al cuadrado. El 219 lo elevamos al cubo. ¿En qué cifra termina si lo elevamos al cuadrado? Bueno, esto va a terminar en 9 por 9, o sea, en 1. ¿No? Si lo elevamos al cubo, terminaría en 9, ¿no? Porque sería multiplicar este 1 por 9. ¿Listo? Entonces, si elevamos un 219, este está como propiedad en su libro, a la número par, va a terminar en 1. Y esto es un 219 elevado a la impar, esto va a terminar en 9. Números que terminan en 5, 225 elevado a lo que quieras, va a terminar en 5. 76, este sí no me lo conozco, así que voy elevando. Ah, no, perdón, sí, sí lo conozco. 6 y 8. No, todo número que termine en 6 y lo elevas al cuadrado, al cubo, a lo que quieras, va a seguir terminando en 6. Y puedes probarlo. Y luego me dan el 1, ¿no? Todo número que termine en 1 y multiplicamos por el mismo número, va a terminar en 1. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Ya. Listo. Me sabía todo si se la del 9. Claro, sí. Es que las demás ya eran más fáciles. Ajá. Ya, entonces dice, e indicar en qué cifra terminas. Sumamos, pues, ¿no? 5, 6, 1 y el 9. Más 9. Claro. Entonces sería
9 más 5, 14. Más 6, 20. Y 1, 21. Entonces termina en 1. Ajá. El número sería 1. Termina en 1. Listo. Creo que hasta ahí nos quedamos. Hay que hacer uno más, profe, pero uno que no hayamos hecho, porque la 7 y la 8 ya sabemos cómo se hace. Sí, la 7 es con diferencia de cuadrados y la 8 ya, bueno, lo ponen en vertical. Y... Seguimos en la 3 y la 4, profesor. Una que no hayamos hecho. Favor. Sí, sí, sí. A ver, ¿por qué termina en 1? ¿Por qué termina en 1? Porque estoy sumando las últimas cifras, ¿no? Estoy sumando la cifra que termina cada número y como sumo la cifra que termina cada número, me va a indicar la cifra que termina toda la suma. Esto sí lo hemos visto antes ya. Sí, seguro que sí. A ver. Era el círculo. La 3 y la 4, ahí está. Mayumi. La 4 no la he hecho. No, la 4 no la he hecho. No, te la he dejado como tarea para tu casa. Profesor. ¿Ya? Ahí está fácil. Sí, está fácil. ¿Va a ser una más o acá terminamos? Voy tomando foto del libro. ¿Y la tengo que poner en la plataforma en la tarea? Claro, en la plataforma es la tarea. ¿Qué le mostramos? ¿Los espejos? No, digo, la 4 de normales? La tarea también la mandamos. No, los normales. ¿Qué? ¿La 4 de la tarea? No, 5 problemas de tu tarea. Si haces 4 problemas, no te voy a dar tus puntos en el parcial. Sí, profesor, sí. ¿Cómo? Tienen que hacer los 5 problemas de la tarea en la plataforma. Hoy día hasta antes de las 9 de la noche. ¿Ya? ¿Lo puedo tomar foto? Claro, le puedes tomar foto, pero tienes que enviar la resolución. Si me envían solamente las claves, no les voy a poner nota. Les voy a poner 0.5. ¿Ya? Tienen que enviarme resolución. ¿Sí? ¿Y si no envío la tarea hasta después de las 9? Si no envías la tarea hasta después de las 9, ya, pues ya. Ya considérate sin nota. Ya, listo. Entonces ahora sí voy a tomar foto a los libritos. Profe, ya terminé. Fotos de los libros y a ver si es que me alcanza para resolver un problema más. Por favor, sus cámaras encendidas para tomar foto. Ya es la 1, nos queda 1 minuto. A ver, 3, 2, 1, y ahí va la foto. Ya está. Nos queda menos de 1 minuto, así que dudo que alcance el tiempo. Igual les dejo la última problemas que resolvimos. Les aconsejo que resuelvan el básico y el intermedio. ¿Ya? Y mucha suerte. Si es que no me sale, le puedo preguntar a su WhatsApp. Sí, pregúntenme. Les daré las claves, ¿no? Al menos les doy las claves. Y si es que lo sé, ya pues les explicaré por un audio, pero cuando me desocupe, cuando esté desocupado, ahí les escribo. Bueno, suerte en su global. Recuerden antes de las 9. Teacher, dime. Ahí termina, ¿no? Sí, ahí, finish. Ya no vamos a hacer nada más. Queda 1 minuto, ya. Menos de 1 minuto. Sí, la 100, profe. ¿Eh? Teacher, aunque sea la 8, sí es 100, porque estaba fácil.